Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Leo Messi, del fichaje del Kun Agüero, de una mala noticia sobre la lesión de Ter Stegen y del triste comunicado oficial de hoy del Barça anunciando una defunción. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación con la primera noticia y vamos a hablar del interés de Laporta en Hansi Flick. El técnico alemán de 56 años se apunta como candidato principal para dirigir al Barça de cara a la próxima campaña en posible sustitución de Ronald Koeman. Según ha revelado Racuno, el aún entrenador del Bayern de Múnich dirigirá este sábado ante el Augsburgo su último compromiso antes de ser relevado por Julian Nagelsmann. Hasta el momento se conoce que tiene un acuerdo verbal con la selección de Alemania para dirigirla tras la Eurocopa, pero no ha firmado nada. Según la citada información, la llamada de Laporta generó un cambio de planes para Hansi Flick, quien la pasada campaña logró el sextete con el conjunto bávaro y en dicha labor arrolló al Barça con un vergonzoso 2-8 en los cuartos de final de la Champions League en Lisboa. El jugador azulgrana Philippe Coutinho estaba bajo sus órdenes y marcó dos tantos aquella noche saliendo del banquillo. Durante el presente año, Hansi Flick logró alzarse con la Bundesliga, el Mundial de Clubes, la Supercopa Europea y la Alemana, estas últimas pertenecientes a la pasada campaña, lo que complementó el sextete del Bayern. Su metodología de trabajo, el estilo de juego y su intensidad son virtudes que agradan al presidente del Barça. Flick, quien fue distinguido como entrenador del año de la UEFA en 2020, llegó al banquillo del Bayern en 2019 para reemplazar a Niko Kovac, de quien era su segundo desde hacía 4 meses y después de haberlo sido durante 9 años, desde 2006 hasta 2014, técnico asistente de Joachim Löw en la selección alemana. Con un dibujo táctico habitual de 4-2-3-1, su Bayern de Múnich fue un genuino gigante imbatible, haciendo gala de un excelso fútbol ofensivo que esta campaña no tuvo la merecida recompensa ante el Paris Saint-Germain por los cuartos de final de la Champions League. Las numerosas ocasiones falladas en la ida con un 2-3 en el marcador, aunado a la ausencia de Robert Lewandowski en toda la eliminatoria, lastraron sus opciones para revalidar el título. El pasado 17 de abril, justo después de caer ante el PSG en Champions, Hansi anunció que dejaba el Bayern pese a contar aún con un año de contrato. Sus diferencias con el director deportivo del club bávaro, Hasan Salihamidžić, que reconoció en público, influyeron de gran manera en su decisión, que generó mucha controversia en Múnich hasta el punto de que el bosnio recibió insultos que el propio Flick condenó. Uno de los dos deberá irse, había aseverado Stefan Effenberg, mítico exjugador del Bayern, una semana antes del anuncio del adiós del técnico, que fue centrocampista entre 1985 y 1993, llegando a jugar en el Bayern entre 1985 y 1990, antes de recalar en el Colonia, donde colgó las botas a los 28 años debido a las lesiones. Por tanto, chicos, Hansi Flick, el favorito para el banquillo de Laporta, así lo aseguran en Racuno. Vamos a hablar ahora, chicos, de la preocupación que hay por el estado de Marc-André Ter Stegen. Se terminó la temporada para el alemán en el mismo momento en el que el Barcelona dejó de tener opciones matemáticas de ganar la liga. Tenía pendiente una operación de rodilla y a ella se someterá, aunque el tiempo que vaya a estar fuera sea una completa incógnita. Así lo ha tratado de explicar quien será su cirujano, el doctor Håkan Alfredsson, en el programa Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Dijo lo siguiente: "No puedo decir nada al respecto, primero tengo que hacer la intervención", advirtió cuestionado por el tiempo que estará de baja en alemán, y agregó lo siguiente: "Hoy en día se ha convertido en una lesión bastante común en deportes físicamente explosivos,
más del 50% de todos los jugadores sufren estas lesiones. Añadió también, insistió en que a día de hoy no es posible saber qué será de Ter Stegen y finalizó diciendo lo siguiente: la verdad que no sé cómo será el procedimiento teniendo en cuenta que ya le han operado antes. Puede ser sencillo o puede ser difícil. Así dijo el galeno sueco, que por tanto deja la incógnita de cuál será el periodo de recuperación en la lesión de Marc-André Ter Stegen. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y su futuro. Según ha revelado la portería de BTV, el entorno del más que probable próximo delantero del Barça, Sergio "El Kun" Agüero, está convencido de que Lionel Messi continuará en el club azulgrana y que ambos cracks argentinos jugarán juntos en el conjunto culé de cara a las próximas dos temporadas. El que es aún atacante del Manchester City, con el que le resta por disputar un compromiso de la Premier League y la final de la Champions League del próximo 29 de mayo en Oporto, tiene muchos números de recalar la venidera campaña en el Camp Nou, pues llegaría libre de contrato y podría firmar por 2 años, precisamente el mismo periodo de la propuesta del Barça a Messi. Entre tanto, Mundo Deportivo ya había informado la semana pasada que el Barça ve con muy buenos ojos la incorporación del ariete del Manchester City pese a su edad. El 2 de junio cumplirá 33 años. El club azulgrana valora su experiencia y el olfato goleador que lo catapultaron a la élite del equipo ciudadano. Su amistad con Messi es otro punto a favor para ayudar a consolidar la continuidad del capitán en el conjunto, gran objetivo de Laporta. Ambas informaciones concuerdan en un solo sentido: la junta directiva del Barça está confiada en la renovación del 10 por los próximos 2 años. En los despachos del Camp Nou consideran como una gran sorpresa que Messi dispute este sábado ante el Eibar a las 18 horas su último partido con la camiseta azulgrana. Eso sí, en el seno del club admiten que el PSG aún es un peligro latente. Indistintamente de las especulaciones, la convicción del entorno de Agüero de que Messi continuará en el Barça es un aval para comprometerse también con el club azulgrana y regresar así a la Liga 10 años después de dejar el Atlético de Madrid para poner rumbo al equipo en el que haría historia, el Manchester City. El Kun Agüero y Lionel Messi se encontrarán tras la final de la Champions en la selección argentina, pues ambos fueron convocados para los compromisos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2022. Partidos en los que el albiceleste se medirá a Chile y Colombia el 3 y el 8 de junio, respectivamente. Después disputarán la Copa América con el estreno de Argentina frente a Chile el 13 de julio. Y vamos a hablar ahora, chicos, de los detalles de la presentación y del fichaje de Agüero con el Barça que han dado desde BTV. La llegada de Agüero al Barça parece más que encarrilada. El delantero del City disputará la final de la Champions con los Citizens y, según BTV, sería presentado por el Barça justo después, en la primera semana de junio. Aunque el Kun esperaba cobrar unos 12 millones de euros por temporada, finalmente ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y al estado económico del Barcelona, y su salario estaría en torno a los 5 millones de euros por temporada. En principio, el exdelantero del Atlético de Madrid firmará un contrato por 2 temporadas con el Barça, y BTV explicó que el entorno del argentino, como hemos dicho, está convencido de la renovación de Leo Messi por el conjunto azulgrana. Eso sí, el mismo medio destacó que el de Rosario aún no habría dado el sí definitivo al cuadro culé, por lo que todo estará en el aire hasta el final. Esto en lo que respecta al argentino, pero desde BTV aseguran que será presentado, como decimos, el Kun Agüero la primera semana de junio. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos ya para acabar, chicos, a hablar del fallecimiento de Josep Franch. Noticia triste para el barcelonismo. El Barça anunció este miércoles en un sentido comunicado que Josep Franch, exfutbolista azulgrana entre 1968 y 1971, falleció a los 77 años. Nacido el 1 de agosto del 43 en Bañoles, Franch era un defensa lateral derecho contundente y muy buena técnica, pero las lesiones mermaron su rendimiento y además sufrió la competencia directa de jugadores de la talla de Joaquín Rifé y Antoni Torres en su posición, por lo que no pudo triunfar en el Camp Nou tras llegar al club como una de las promesas del fútbol catalán.
Y es que aquí podemos ver el comunicado en Twitter del FC Barcelona anunciando el fallecimiento de Josep Franch. Descanse en paz. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!